nada, sabía lo importante de lo afectivo. Elegir una situación positiva o negativa y decírselo a un compañero. Quedar con el hablante. Mantenerte al margen, no estar pensando en la lista de la compra o el partido del sábado. Y no interrumpir. La única cosa a la que el profesor de español lengua extranjera tiene que estar atento y debe ser respetuoso es con el siguiente principio: enseñar el habla culta de la variante que sea. En todo lo que es, después lo veremos, la formación del aprendiz para que sea un buen aprendiz de grupo, de equipo, se enseñan habilidades sociales de comunicación. Por ejemplo, enseñar al alumno a utilizar conducta no verbal en una interacción por pares, ¿no? Tipo, ajá, o sea, dar feedback. Entonces, tú quieres que tus alumnos aprendan, pues ponlos a enseñar lo que saben a sus colegas. Entonces ellos aprenden entre ellos, ¿no? Ana María Marcos Sangreta. Cada uno de vosotros va a elegir uno de estos temas, porque son temas con los que aparentemente estamos todos de acuerdo. Manifestar a mi interlocutor que lo he comprendido. Ya, claro. Sí, sí, claro. Son estrategias que el estudiante de L2 normalmente desconoce y que le provoca una inseguridad enorme a la hora de hablar, a la hora de conversar. Bien, esto era gente genial. Teníamos un día de aventuras, ¿ya? Teníamos dos opciones, ¿sabes? Que entre la jungla y el desierto. Hemos elegido el desierto. Ha salido así. Ya, si algunos centros en las entrevistas de trabajo piden no solamente los certificados, sino piden este portafolio para entrar a trabajar. Es el trabajo que el profesor va haciendo de forma individual. En un diario podemos tener anotaciones sobre la consecución o no del objetivo, la planificación. Cuando salía, y lo mostramos con una flecha así que indica duración, ¿no? ¿No? Cuando salía. ¿Qué tipo de texto han leído? Carta. Una carta, ¿verdad? Vale, tenemos una carta. En ese debate, ¿cómo lo moderas? O sea, ideas. Mientras están hablando los alumnos, yo quiero ideas sobre eso, ¿no? Estas son las preguntas que me gustaría que reflexionen.